Pulpí es un gran pueblo de la provincia de Almería, situado en la comarca del Levante y con más de 12.000 habitantes. Situado en un lugar estratégico, el Castillo de San Juan de los Terreros es un monumento considerado bien de interés cultural, rodeado de una belleza paisajística sin igual. Sus playas son referente como una de las más bonitas de la provincia. La playa de los Cocedores, también conocida como Cala Cerrada, tiene aguas tranquilas y cristalinas. Sus llamativos acantilados de roca arenisca la hacen única en un entorno paradisíaco. La riqueza biológica submarina es destacable por la abundancia de la posidonia oceánica. La geoda de Pulpí, fenómeno a nivel mundial, también llamada geoda del Pilar de Jarabía, es una geoda gigante, tesoro geológico, tapizada por enormes cristales, que alguno de los cuales llega a medir casi 2 metros. Su transparencia y estado de conservación la convierten en una joya de la naturaleza. Pulpí celebra sus fiestas patronales en honor a San Miguel. ¿Cómo es tan apasionante este mundo de las hermandades en Pulpí? ¿Por qué crees tú que hay tanta afición? Yo creo que es la devoción que nos han inculcado nuestros padres desde pequeños y ha ido pasando de generación en generación. ¿Y hoy qué tenéis preparado para todos los visitantes? Pues como todos los años, pues nuestro surtido de comida, desde miga, ajo colorado, albóndigas, pimientos rebozados, sobre todo tapas caseras y luego todo tipo de plancha. Si tuviéramos que hablar de tu hermandad, ¿qué es lo que destacarías? El sacrificio y el esfuerzo. Hay que pensar que al final esto es altruista, es todo por la devoción y por sacar una Semana Santa adelante, y todo el mundo da todo lo que puede decir. Todos colaboran. Todos colaboran, sí. Y con corazón. Eso es lo principal, es lo que nos mueve. Tu hermandad? Bueno, pues como creo, como el resto, ¿no? Quedamos siempre pues, para organizarlo todo, hacemos la reunión y luego pues, empezamos a preparar las cosas artesanales de la hermandad. La semana de antes, pues empezamos a preparar todas esas cosas para esta semana tenerlo o casi todo preparado. ¿Y quiénes son los que colaboran en todo esto? ¿Todos apuestan por estar y apoyar la hermandad?
Sí, la verdad que hay una grandísima multitud de gente que colabora ya de la burriquita y de distintos pasos, que todos colaboramos con todos, que esa hay que darle las gracias a la gente sobre todo. Y sí, la verdad que hay mucha participación por la parte del pueblo. Este dinero va directamente para la Semana Santa, para que podáis sostener económicamente todos los preparativos para la Semana Santa. Sí, nosotros nuestra mayor fuente de ingreso es la feria del pueblo y entonces pues nos sacrificamos mucho a nivel personal, familiar y demás para poder recibir una gran fuente de ingresos para la Semana Santa. Aunque el ayuntamiento también nos colabora con nosotros, con distintas hermandades, pero bueno, la mayor fuente de ingreso la tenemos aquí y sobre todo para este año que tenemos una gran multitud de novedades, sí. ¡Qué bien! Sí. No se pueden saber. Bueno, poco a poco las sabrán, sí. Poco a poco. Y cuéntanos qué preparativo de gastronomía tenéis hoy. Bueno, nosotros pues tenemos migas, el arroz, tenemos las croquetas, albóndigas, buñuelos de bacalao, calamares rebozados, ensaladilla rusa, ensaladilla de marisco, salchipapa, choripapa, ensaladilla de surimi. Y luego la especialidad que nosotros iniciamos cuando nos pusimos en feria, iniciamos con los postres y luego ya de hecho todo el mundo tenemos postres y unos postres espectaculares. ¡Ay, los postres! En una feria del mediodía, eso de poder acceder a un postre, ¡qué alegría! Y ya viéndose acabar el verano es lo mejor. Morado, ¿cómo lo vive Pulpí, y cuánta gente lo apoya? Hombre, la verdad que sí, la verdad que estamos muy contentos. Somos una hermandad con mucha solera, mucha tradición y vamos, la mayoría del pueblo pues está con nosotros y la verdad que eso es una satisfacción muy grande para mí como presidente y bueno, y para el resto de la hermandad también. O sea, muy contento. ¿No han dicho alguna hermandad que va a haber novedades para la Semana Santa del 2025? Supongo que vosotros también. Bueno, siempre se tienen novedades, cada uno a su forma, a su manera. Nosotros también nos están haciendo unos trabajos que todavía no podemos decir. Queremos presentarlo en el 2025. En fin, todo este esfuerzo que hacemos en la feria, todos estos días de sacrificio, de horas que perdemos de estar con nuestra familia, es simplemente por hacer algo para el paso y que luego la gente lo pueda disfrutar en Semana Santa. Y habéis hecho muchísima comida, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Que tú imagínate que la caseta se llena. La verdad que Pulpí en la Feria del Mediodía ha crecido muchísimo en los últimos años. Antes Pulpí era solamente por la noche, solamente la orquesta y la gente por la noche, y desde hace unos años el tardeo se ha impuesto y la gente viene al tardeo y ya se queda para la noche, en fin. Sí, es una locura. Pero ¿cómo no van a venir con esas tapas que ponéis? Si eso no son tapas, son platos, son raciones. La verdad que sí, la verdad que sí. Y aparte eso son comida, nosotros Paso Morado hacemos comida que nos la hacen las mujeres del paso. Y como yo digo, son las mujeres de antes, las que hacen cocinar muy bueno. Quiero decir, esas migas que nos hacen, ese arroz, esos grullos con conejo, esas pelotas, cosas que ya tradicionalmente no se vea hoy día, pero que están haciendo ellas y están extraordinarias. Yo he visto ahí dos hombres moviendo las migas, que eso es un encanto. Sí, claro que sí, están ahí, vamos, tienen plaza fija ahí, mientras no se jubilen están ahí. Ellos dicen que están jubilados, pero no se pueden jubilar. Están ahí con ellos te traen sus medidas exactas, incluso el mayor Salvador tiene su romana como antiguamente, pesa su harina con su romana, su agua exactamente, su sal que le echa, o sea, para que salga todo estupendamente. Cada año superáis, cada año Pulpí está más en el candelero, por muchísimos motivos, y la cultura no te quiero ni contar. ¿Cuántas veces en el año puedes lanzar folletos y trísticos de todo lo que se hace en Pulpí a nivel cultural? Bueno, la verdad que toda la actividad que ocurre en Pulpí
tiene que ser acorde al gran pueblo que tenemos y a los pulpileños, porque no merecen menos. Estamos hablando de un pueblo que cada día crece más, que tenemos en torno a 13.000 habitantes, pero estamos hablando de que casi el 40% de la población son de más de 60 nacionalidades, con lo cual somos como la provincia de Almería, un pueblo acogedor que además da trabajo a toda la comarca, no solamente a los que vivimos aquí, sino a toda la comarca. Tenemos grandes emprendedores, tenemos grandes proyectos de futuro y yo creo que las fiestas, la cultura, las programaciones tienen que estar acorde, pues eso, al gran municipio que tenemos. Nos han comentado que antes las fiestas siempre eran nocturnas, pero ahora la Feria de Mediodía ha cogido protagonismo. Sí, yo recuerdo cuando se hacían en la Glorieta, al lado de la iglesia. Claro, aquellas noches de orquesta en medio de la Glorieta terminaban a las 8 de la mañana y tal. Pero claro, es que empezábamos también más tarde, ¿no? Pero es que ahora mirar, hoy es, anoche empieza la fiesta, ese pedazo de gala que fue espectacular, esa elección de la reina de la fiesta, del mister de la fiesta, ese gran pregón que hizo Cruz Roja, porque además cumplen este año, la agrupación local de Cruz Roja cumple 10 años y han sido los pregoneros, con tres representantes de los pregoneros, una voluntaria, el presidente y la técnico que todos los días trabaja con todos los voluntarios, con lo cual fue un espectáculo de pregón. Pero sí, la verdad que cada día y cada año pues tiene más protagonismo la feria de día. Hoy, por ejemplo, es el día de las empresas, como se le llama, ¿no? La gente termina de trabajar a mediodía, toda la tarde libre, y mirad cómo ya empieza la gente a llegar en avalancha, porque vienen todos los compañeros. Me hace mucha gracia porque cada año pues vienen eso, los de una empresa con un color de camiseta, los de otra con otro, o sea que ya vienen todos en conjunto y vienen a pasarlo bien, ¿no? Y lo más importante es que venimos todos, porque también venimos la gente del ayuntamiento cuando terminamos de trabajar, y ya lo mejor es que enseguida empiezan los caliqueños, que empiezan el concierto a las 4 después de comer, y terminaremos mañana, o sea, de madrugada, en torno a las 6 de la mañana con Liverpool, habiéndolo dado todo y desde luego habiéndolo pasado genial. Y así son los 4 días de feria, ¿no? Muy, muy intenso, pero yo creo que todos los pulpileños y la gente que nos visita esperamos estos días precisamente para eso, ¿no? Hay muchísima gente que se coge precisamente vacaciones para pasar la feria de San Miguel, porque viven fuera, pero no se lo quieren perder. Y siempre hay que agradecer al Paso Negro, al Paso Morado, a la Borriquita, al Atlético Pulpileño, porque mira el pedazo de trabajo que tienen. Y mucha gente no vive la feria, sino es dentro de la cocina o dentro de la barra, ¿no? Y desde aquí hay que hacerle un gran aplauso y un gran agradecimiento, porque yo creo que todos los que estamos fuera también consumiendo también aportamos, ¿no? Pero fíjate que todo lo que la mayor parte de los presupuestos, digamos, del dinero que recaudan estas hermandades, pues el punto fuerte quizás sea la Feria de San Miguel, ¿no? Siempre es un honor que la escojan a una reina de su pueblo. ¿Tú cómo te sientes? Yo me siento muy afortunada de poder haber vivido esta experiencia junto a mi compañero y amigo Santi, que es muy amigo mío, y estoy muy emocionada. Yo ya fui reina de una barriada de Pulpí, La Fuente, y pues quería vivir este año la fiesta de aquí de generales de Pulpí. Y encima has ganado. Y encima has ganado. Ya dos veces. Eres muy linda. Y para ti, ¿qué significa a nivel de que durante todo un año vas a ser reina? ¿A cuántas actividades tienes que asistir? Yo me esperaba muchas más, pero la verdad que teníamos que asistir hoy a la comida de la Feria de Mediodía y a la misa por el Día de San Miguel, el domingo a las 12. Y pues nada, yo espero que sea un año muy bonito, que me traiga mucha alegría y que pueda dar yo lo que pueda. Lo más de ti, ¿verdad? Tú vas a intentar ser la mejor reina de Pulpí. También perteneces a una hermandad, ¿verdad? Sí. Yo pertenezco a la hermandad del Paso Negro de Pulpí. También salgo como hermana en la Borriquita, pero mi paso de siempre, de pequeña y para siempre, es mi hermandad del Paso Negro.
enhorabuena y que tenga un reinado súper feliz. Y por supuesto, te damos todo nuestro apoyo para que así sea. Muchas gracias. Yo sé que habrá habido mucha competencia, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Tanto las tres chicas como los tres chicos lo hemos tenido bastante complicado. Y te veo muy alto, no sé cuánto mides. Uno sobre los 1,93-1,94 estamos. ¡Madre mía! ¡Qué alegría! Siempre los modelos suelen ser muy altos. ¿Y qué significa para ti este nombramiento? Pues la verdad que mucho orgullo, tanto como para Patrick como para mí, la Miss y Mister, de que el jurado externo nos haya escogido a nosotros. Un orgullo que lo llevaremos todo el año hasta que el año que viene tengamos que cederlo. Pero la verdad es que es precioso. Yo personalmente, más familiar, porque mi abuela fue en su año reina de Huerca Lovera y siempre ha tenido la cosa de va a ser. Desgraciadamente nos dejó hace 2 meses y yo este año pues lo he hecho por ella. Pues se lo dedicamos a ella, ¿verdad? Se lo dedicamos a ella. Ella tenía mucha ilusión que fuera y no ha podido verlo. Muchísimo, muchísimo. Bueno, pero lo mismo está viéndonos desde totalmente arriba. Yo esta mañana he cogido mi ramo, se lo he llevado a ella a su cementerio y seguro, estoy segurísimo que ella me hizo que ganara ya. Pues enhorabuena, que seas muy feliz en este año 2024-2025. Muchísimas gracias. Y que lo representes con mucho orgullo. Siempre. Patricia, habéis sido 3 pregoneros, ¿verdad?, de las fiestas. Efectivamente, hemos sido 3 pregoneros, Ginés Martínez, Remedios Martínez, y hemos sido pregoneros en representación de todos los voluntarios de la Cruz Roja. En estos 10 años que llevamos y que tú estás implicada en la Cruz Roja, ¿qué ámbitos estáis tocando? Pues mira, en estos 10 años hemos ido creciendo y cada vamos abriendo y trabajando diferentes ámbitos, como es el área de salud y socorro, el área de medio ambiente. Tenemos también el área de educación, tanto formación interna como externa a los voluntarios y a la comunidad en sí. El área de empleo que se ha implementado este nuevo año y el área tan importante como es el área de inclusión social, que abarca todo tipo de familias y mayores, por supuesto. ¿De dónde sale esta vocación tuya de servir a los demás de una forma altruista? La vocación la tienes que tener dentro tuya. No, eso no se enseña, no se fabrica, nadie te la enseña, tienes que tenerla tú. Y cuando el día que tú trabajas en lo que te gusta, en lo que te apasiona, a partir de ese día no vas a trabajar nunca más. Tú también trabajas en la Cruz Roja desinteresadamente. Desinteresadamente, es una cosa voluntaria y que te nace. Pues un sentimiento de querer ayudar al mundo sin esperar nada a cambio. ¡Qué bondad! Es una forma de vida. Y luego dice que hay mala gente, pero si hay más buena gente que mala. Sí, sí, todavía quedan personas buenas en el mundo. Todavía quedan personas y así lo podéis ver. Y la verdad es que estáis aquí en las fiestas por si surge cualquier problema. Sí, y además estamos pues eso, todo el año estudiando, perfeccionando técnicas y para dar el mejor servicio de la mejor forma. E intentar restablecer los posibles problemas que haya en el ámbito sanitario de la mejor forma posible. Ya han llegado las fiestas en honor a San Miguel, que tanto se celebra en Pulpí, tanto se le quiere. Sí, yo creo que San Miguel, bueno, es nuestro patrón y esto es nuestra referencia. Y este año con algo especial, que yo creo que supongo ya que tú sabes que con motivo de la celebración, el domingo de la misa en honor de San Miguel Arcángel, vamos a hacer con el protocolo, el honor de investir, como hijo predilecto del municipio de Pulpí, a don Jesús Peregrín. Algo que yo creo que a todos los pulpileños nos hacía mucha ilusión, porque la verdad que don Jesús es un ejemplo para todos nosotros, yo diría que para la provincia de Almería, yo diría que para la sociedad en general,
una persona que se nos merece todo, y este reconocimiento se lo debíamos a nuestro pueblo y el domingo se lo vamos a hacer a él. Este hombre es, con 98 años, un ejemplo, ¿eh? Aquí en Almería, con su fundación, yo conozco a mucha gente que lo apoya, y muchísimas gracias, Pulpí, por hacer este reconocimiento. Alcalde, ¿y qué tú destacarías de esta fiesta maravillosa de Pulpí? Aparte de que ya se hace por la tarde, ¿eh? Bueno, yo creo que yo destacaría que Pulpí cada vez está siendo una fiesta referencia en la comarca. Cada vez tiene más peso específico. Lo podemos ver aquí en la Feria del Mediodía, que sea Pulpí antes de la Feria del Mediodía, y poco a poco realce que ha ido teniendo la Feria del Mediodía, a la que a mí me encanta y a la que me voy a sumar apenas termine esta entrevista. Pues yo creo que destacaría la Feria del Mediodía con los conciertos que hacemos por la tarde, en la que todos vivimos. Y bueno, evidentemente los toros de fuego, esa es nuestra seña de identidad, nuestro castillo. Y yo creo que hay pocos municipios que hacen unos conciertos de la categoría que la hace Pulpí, siendo gratuito para todos. Y eso nos hace, pues bueno, que no solamente los pulpileños disfrutemos de estas fiestas, sino que muchísimas personas de la provincia de Almería y muchísimas de la provincia de Murcia vienen a disfrutarlas con nosotros, y nosotros encantados de acogerlos con los brazos abiertos. Pulpí es un municipio de referencia en la creación de empleo, desde el punto de vista turístico, y yo diría también desde el punto de vista de nuestra fiesta. Agrupa Pulpí, ¿cuántos trabajadores puede tener actualmente, más o menos? Agrupa Pulpí tiene ahora mismo sobre unos 1.400 trabajadores entre los centros de Lorca y Pulpí. 1.400 trabajadores, qué maravilla. Cuenta qué hacéis en este empleo. Bueno, nosotros somos una empresa de agricultura. Nuestros productos principales son la lechuga y la sandía. Pues ahí estamos, y del brócoli también. Y pertenecemos a un grupo que tiene también almacenes en Zaragoza, en Cartagena, y bueno, y aquí en Pulpí, en Lorca y en Murcia. Oye, yo quiero probar una sandía. Bueno, las lechugas ya las he probado, pero una sandía vuestra tiene que estar exquisita. Pues sí, pero ya hay que esperarse al mes de mayo del próximo año. Bueno, ya sabéis que en mayo podemos probar la sandía. Muy bien. Y normalmente vosotros trabajáis en la zona de Pulpí y en Lorca, ¿no? Nosotros estamos repartidos entre Andalucía y Murcia, porque tenemos, y Granada. Según la época del año y el cultivo, pues producimos en la zona de Pulpí, o en la zona de Granada, o en la zona de Murcia. ¿Y en la fiesta solo estáis pasando bien, todos los compañeros? Siempre, siempre, siempre. Solo se ve cuánto polo rojo hay por la feria. Todos vestidos igual. Igual. ¿Habéis vestido todo igual? Sí, todo igual. ¿Es costumbre en el pueblo? Sí, todos los años intentamos tener esta. El tercero que venimos todo igual. Todo igual, muchos años, y que sea por muchos años más. Por el camino. Enamorado de la vida, y aunque a veces duela, y enamorado de la vida, y aunque a veces duela, si yo no sé quién soy, ni lo pretendiera, yo sí sé quién soy, soy el Manolo Vera, vola, volando, vola, volando voy, volando vengo, vengo, vola, volando voy, volando vengo, vengo, por el camino. Y no, yo me entretengo. ¡Muchas gracias! No te puedes perder visitar Pulpí por sus muchos lugares de interés, con gente amable, hospitalaria y trabajadora. La cultura, el turismo y la diversión está asegurada. Así que te esperamos.